tercer parque. ¿Es otro? No es... Claro, uno podría decir claro, de un modo u otro. Pero si es que no es West ni Samurai. ¿Qué podría ser? Porque sería otro. No me imagino cuál. No te lo imaginarías. Jamás. Ah, qué normal, loca. Hey, guys. La Pauli me trajo a fumar, pero yo ya no fumo. Sí, lleva a fumar sal. ¿Cierto, Claudio? Totalmente. Hoy día leí una frase súper buena. Cuando no hay energías para crear, solamente queda trabajar. Me gustó caleta. Porque cuando no tengo energía para crear, en realidad no trabajo. Y eso está súper bueno. Este es el episodio 300. Y empieza acá. Con Miguel, el más grande. Vamos. Dense fog is densest. Se me acabó la cera, así que estoy súper despeinado. Y se me quedó pegada esa frase porque en verdad esta semana hice hartas cosas. Estuvo el cumpleaños el fin de semana, grabamos el podcast el lunes, saqué un post el martes. ¿Qué más? Bueno, saqué los vlogs de siempre. Me había costado caleta sacar como todos los vlogs de la semana. Ahora voy súper bien. Se me ocurrió una idea para otro podcast. No sé cómo va a resultar, pero va a estar bueno. Y, o sea, va a estar... la próxima semana lo voy a sacar. Y me están ayudando dos personas muy, pero muy lindas que no están acá en Chile. Por lo menos para mí lo hace más emocionante, más interesante. Sí, he estado creativo, pero no todo tiene que ser ideas nuevas. No todo tiene que ser innovador o rompedor. O algunas cosas simplemente tienen que ser, aunque sean pequeñas. Y como el poema Las Canciones de Mauricio Redoles. Y hoy día me voy a juntar con la JLA. Y lo echaba de menos de la JLA. Viernes 8 de junio. Parecía que hubiera celebrado toda la semana, pero las cosas no se habían planeado así. Lo que tampoco se había planeado es que hoy encontraron muerto a Anthony Bourdain. Tenía 61 años, estaba con un programa de televisión de comida y cultura y en realidad era como un héroe personal que tengo. Era muy fan de él y de su forma de cómo vivía la ciudad a través de la comida y cómo comunicaba su amor por el arte. Puta, es una noticia que me deja un poco bajón, pero no deja de llamarme la atención lo cercano que a veces nos sentimos con gente que ni siquiera supo que existimos. Me pasó con Bowie, me pasó con... No sé, todavía no lo proceso bien, pero... Bourdain era muy grande y lo vamos a extrañar. Tu serie No Reservation está en Netflix y está como de la temporada del 2013. Muy, muy buen programa. Hola, piba. Hoy día, viernes, normalmente salgo un cuarto a las 5, las 3 de la tarde, y salgo porque hay una actividad del Centro de Excelencia del cual soy parte. No dieron permiso para salir, para después les saco los cabros a compartir una comidita, algo suave para beber. Todo lo que es nuestro programático y lo que es la comunión y compartir y la comunicación y el carrete, en fin, ya. No, no.
súper bueno que los equipos se junten en otros contextos que no sea la pega. Y ahora yo igual me voy a portar bien porque es noche de edición del blog, entonces no me puedo quedar hasta tan tarde. Así que voy a seguir disfrutando, así que voy a dejar la cámara un poquito relegada. Me pasé. No edité anoche. Estoy editando ahora, antes de almorzar, para este día sábado que ha estado bien flojo. He estado trabajando en los nuevos proyectos. Ha sido una tremenda semana. Que sin haberlo planeado, fue una semana entera de celebración. Por lo cual, agradezco a todos mis amigos que hicieron posible que fuera una semana completa de celebración. Y sus comentarios también y sus saludos de cumpleaños me hicieron sentir muy, muy, muy bien. Así que les agradezco mucho. Y así termina este vlog de sábado, terminado de grabar un sábado, editado un sábado y publicado un sábado. Espero. Bueno. Que no salga mi toco, que no salga mi toco, que no salga mi toco. Ah. No. No. Sal. Suscríbanse. Él es el hijo de una era de una extraña timidez.